Pues bienvenido a otro espacio de Agricultura 7, el programa del campo de Onda Mezquita 7TV. Esta vez desde el estudio, esta vez comenzando nada menos que una nueva temporada, arrancando una nueva temporada, y vamos a empezar hablando de los problemas, tal como lo dejamos hace cuestión de un mes, cuando todavía tenían que llegar muchas lluvias, que afortunadamente han llegado. ¿Ha sido suficiente? Vamos a verlo en unos segundos. Quédense con nosotros aquí en Agricultura 7. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna, adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. Pues bienvenido a otro espacio de Agricultura 7, el programa de campo de Onda Mezquita 7TV. Ya le hemos dicho a ustedes, queremos retomar un poco la información agrícola, ganadera, la información del campo cordobés, después de estos días de Semana Santa, de este cierto parón, y después de que dedicásemos tantísimo espacio a la sequía, que era lo que estaba marcando la actualidad del campo a principios de año. Tenemos que agradecerle antes que nada el que esté con nosotros a Antonio Monclova, técnico de Asaja. Y un conocedor experto de cada delegación de Asaja, de cada localidad del campo, de cada localidad cordobesa, que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, Juan. Pues Antonio, queremos plantearte todo ese reto, hacer un pequeño resumen de cómo es la situación del campo, si nos va a quedar corto el tiempo, si nos va a quedar corto el tiempo seguro, porque primero hablar de la sequía. Hablar de la sequía, ¿ha sido suficiente lo que ha caído? Bueno, yo veo todavía los números rojos, ¿no? Todavía están los números rojos. Gracias a esta lluvia, pues mira, han cambiado. Como estaba diciendo, pues desde que el último programa, pues estábamos hablando de unas cosas, que era el tema de la sequía, que era la importancia que teníamos ahora mismo en el campo. Y como hemos visto, pues hemos tenido un mes de abril de agua con un mes de marzo de agua también. Entonces las cosas y las caras han cambiado. De no tener nada, pues ya tenemos algo. La sequía, pues lo que nos ha llegado el invierno, pues ha sido un invierno duro, y hemos visto que hemos tenido problemas con todos los cultivos y la implantación de muchos cultivos, y ya con las lluvias que han empezado a llegar, pues el campo ya la cara la ha cambiado, al agricultor le ha cambiado un poquito la cara. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ha llovido, pues para el campo en sí ha venido muy bien, pero tenemos todavía los números rojos, como estaba diciendo, del tema de los embalses, que es uno de los puntos principales también para toda la población, no solamente para los agricultores, ganaderos y demás, sino para la población en general. ¿Cuánto habrá subido? ¿Cuánto ha subido en cuestión de un mes y medio? ¿Apenas dos puntos, tres puntos? Ahora mismo, según la Confederación, y los puntos, pues han subido sobre cuatro puntitos y medio. Nos encontramos en torno al 28% de lo que es el Guadalquivir en sí, lo que es la Confederación. Bueno, pues entonces, pero algunos cultivos, ¿cuáles están mejorcitos? ¿Cuáles podemos decir que se han salvado ya? El ajo, que nos preocupaba mucho, podemos decir, por lo menos, están fuera de peligro de la UCI. Bueno, están ahora mismo en planta, están en observación. Lo han pasado muy mal, y principalmente, como está diciendo, los ajos, los cultivos de invierno, de regadío, pues los han sufrido un poco, porque al no tener agua para regar o en voladas que iban echando, pues han visto un poco mermado.
gracias a Dios, pues esta primavera está viniendo con agua, no estamos regando muchos cultivos, estamos ahorrando agua en esta primavera que está llegando ahora mismo, vamos, que estamos viendo que está haciendo lluvia. Entonces, los cultivos que de culero han salido ya en el invierno duro, pues ahora en primavera pues están viendo que están beneficiándose por el agua. Están ocurriendo otras cosas, que ahora con el agua pueden llegar las enfermedades. ¿Qué cultivo? Pero el tema de las patatas, las cebollas, sí. los ajos, todo eso, son cultivos de otoño, invierno, sí. para recolectar ahora, pues eso, ahora con estas aguas, estaban mermados, se han ido regando y ahora pues ya están engrosando un poquito más lo que es el fruto. Y me dice que el problema ahora mismo son las plagas, ¿no? Claro, ahora ya llegan las enfermedades, porque con estas temperaturas y con la humedad relativa que tenemos en el ambiente, pues llega el problema de enfermedades en los cultivos. Pues, llega a ser en el ajo, que estamos teniendo también algunas enfermedades que nos están afectando, entonces tenemos que entrar en campo con el terreno un poquito mojado y empapado en agua y se entra en este tiempo. Pero eso por ahí. Luego el tema de los cultivos de secano, que la campiña cordobesa nuestra, que es muy fuerte en el tema de cultivo de secano, pues los cereales de invierno se han visto muy, muy, muy afectados por el tema de la sequía, sufriendo diciembre, sufriendo enero, sufriendo febrero y luego en marzo, un año crucial para los cereales de invierno, pues mira, ha llovido. Y ahora estamos viendo los campos que es que hasta en la alergia lo estáis notando los alérgicos, sí, porque llega la polinización, llega las flores y demás, y estamos viendo que está respondiendo el campo. Los cultivos de cereales, como te he dicho, de invierno, pues de no esperar cosecha, allá pues a coger un poquito de cosecha, media cosecha, un cuarto de cosecha, no lo sabemos. Ya es lo que como vaya viniendo el tiempo y según los cultivos. También porque ha habido trigo o cereales más temprano y otros más tardíos, y entonces también se ve un poquito mermado. Pero vamos, que la situación ha dado un cambio brutal y mira, ya de no esperar ni coger ya no grano, sino paja para los animales, para tener un invierno bueno, pues no íbamos a coger nada y ya estamos viendo que los trigos te vas por la carretera y ya lo estás viendo, que por lo menos cuerpo tienen. Ya lo que hay que ver es lo que la espiga y el grano cuaja y luego la máquina cuando vaya a cosechar la que nos va a cantar bueno, la gallina. Bueno, la verdad es que tenemos tantísimas cosas que hablar tenemos tantísimas cosas que hablar, pero bueno, de entrada me quedo con lo que me has comentado de lo alérgico, como yo al olivo, eso se notará, ¿no? Los cultivos permanentes, que no hemos hablado de ellos, que son los olivar, el almendro, los pistachos, sí. los naranjos, todo lo van, claro que lo notan. Y además lo que te he dicho de primera hora, que ahora mismo en primavera, un año normal, que está en floración, que estamos en pleno apogeo de las floraciones, es cuando hay que regar el cultivo para que estos frutos no se le caigan y la planta por sí, al no tener nutrientes o no tener agua, pues aborte. Pues ahora mismo no estamos regando, porque los riegos que le hemos dado han sido gracias a la naturaleza y a las lluvias que han caído. 1000 metros cúbicos por hectárea, lo dejamos ahí. Aquello fue lo que decidió la Confederación, ¿no? Para los riegos. Correcto. ¿Esto puede cambiar un poquito o no se sabe? O ya esperemos que pueda cambiar para los cultivos estos que tenemos ahora mismo de regadío de primavera, que van a ser poquitos porque agua no hay mucha dotación, pero ahora la comisión de desembalse se reúne el día 11 de mayo. El 11 de mayo. El 11 de mayo. Estén atentos a esa fecha que tendrá que haber. El 11 de mayo se va a reunir. Tendrá que haberla, sí. Y entonces cuando vamos a ver si dan un poquito más, siguen igual, o a ver cómo están las dotaciones de este año, lo que estamos esperando. Pues, ¿qué es lo que piensas? Haciendo un poco de adivino, de futuro. De adivino, hombre, yo creo que algún gesto, un poquito más de agua nos darán, porque, hombre, que el tiempo ha cambiado y ya te digo, los pantanos, pues, los embalses están subiendo muy poquito a poco, porque ha llovido muy bien para el campo, pero para la escorrentía, pues, a no ser que te caiga una tormenta como nos cayó el otro día, pues no hay agua luego para los pantanos, pero poquito a poco está subiendo un poquito, ¿eh? Y esperemos que puedan dar un poquito más para aliviar los riesgos, principalmente también de los cultivos de regadío de primavera, que se van a cultivar poco, se van a sembrar poco porque no había agua, pero ya la arbolea, que en verano se iba a tener que regarse, porque ahora mismo en primavera estamos regando, pues necesitará agua y esperemos que dé un poquito más de dotación para poder mantener la arbolea en su punto y con unas buenas producciones, o se espere. Bueno, esperaremos entonces esa fecha, al 11, al 11 de mayo. Bueno, otra, y dentro de poco también se sabe tipo de
tipo de cultivos que estábamos hablando antes, bueno, fuera de micro, de cultivos nuevos de que no estaban previstos. Cultivos. Estamos hablando ya de la crisis, estamos hablando del girasol, porque de pronto ha surgido una demanda tremenda, claro. El girasol es una locura este año. Te pongo en situación un poquito para que lo sepas. De todo esto hace un mes y medio, dos meses, desde Asaja se hizo un llamamiento a la Junta, se presentaron unas alegaciones para que pudiéramos dejar la tierra que se iba a cultivar, a sembrar de girasol y demás, vacía para no tener que sembrar, porque como no llovía, estábamos en sequía, habíamos pedido una excepcionalidad para poderla dejar para no tener pérdida, por no cumplir con los requisitos que conlleva la paz que tenemos. Claro, algo lógico. Claro. Lo más lógico, normal. Vuelve a llover, vuelven las aguas y todo, y ahora entre medio pues no, tenemos una invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya vemos que la despensa de nuestro país... Y una subida, esos momentos de estantes vacíos de girasol y casi de pánico. Despensa vacía, pánico, y con el agua que tenemos, pues ya esa excepción que se pidió, que la aceptó la Junta y estaba aprobada, pues todo el mundo, pues girasol, pues la zona nuestra, la campiña, que ha sido una tierra de girasol de siempre y sigue teniendo siempre girasol, y normalmente se siembran aquí en torno a 25.000 hectáreas en la provincia, sí. en los últimos años, que había mermado mucho, pues este año pues todo el mundo, con la lluvia y con las tierras preparadas y demás, pues a sembrar girasol. Y después viendo de lo que había, que si había poca stock, que si los precios van a subir, que los precios están subiendo, pues ya el aliciente del agricultor, al final como empresario agrario, pues ¿a dónde voy? Pues me voy al girasol. ¿Por qué? Bueno. Porque tengo la tierra preparada, no iba a sembrar porque no llovía, pero como ya ha llovido, voy a sembrar. Y ya para el culmen de todo, pues todos nos podemos sembrar, y viendo que seguía lloviendo, pues también se pidió al Ministerio, que la aprobó también, una excepcionalidad de aquella superficie de interés ecológico que se llaman, según la PAC, de los requisitos que hay que cumplir, que nos dejaran también de sembrar la de girasol. Ya no es que no vamos a sembrar nada por la sequía, sino que ya queremos sembrar todavía más. De lo y nos la han aceptado y seguimos entonces, sembrando ¿cuánto, girasol. ¿Cuánto puede suponer de 25.000 hectáreas pasar a...? De 25.000 hectáreas, pues, ahora mismo, según los números, pues en torno a 32 o 33.000 hectáreas. 33.000 hectáreas de girasol. Sí, este... Un 20-25% más lo que según lo que estamos viendo que se puede subir. Porque bueno, y esto son poco en comparación con las hectáreas que teníamos hace años. Que bueno, en el año 2015-2014 sí, estamos hablando de Córdoba de en torno a las 38.000, 40.000 hectáreas de girasol. Lo que pasa es que era un cultivo que no era interesante y no era rentable, y entonces ha ido perdiendo. Bueno, incluso estratégicamente nos viene muy bien porque el campo de Córdoba así lo habíamos dejado antes, en la anterior temporada de Agricultura 7. Estaba sufriendo ya los efectos de la guerra, los efectos de las cotizaciones, estas cotizaciones tan complicadas, internacionales, ¿no? Porque todo lo que ocurre ya en este mundo global nos afecta aquí a Córdoba y nos afecta también los costes, petróleo, los abonos, los pesticidas. Esto es, todo conlleva una cosa con otra. Los precios están subiendo, pero no es porque estén subiendo también por la demanda, sino es por todo. Es que no están subiendo la luz, que los temas de riego pues sí. Estamos sacrificados. El tema de los combustibles, como es el petróleo y demás, pues están subiendo. Los abonos se han disparado, los fitosanitarios también. Entonces, todo eso es insostenible. Si los precios no son buenos, es insostenible. Yo no sé si hemos visto, si estás viendo ahora mismo, por ejemplo, la lonja de los cítricos de Córdoba, que salió ayer y demás, los precios que tienen la naranja, pues, es que están por los suelos. Es que con eso no se cubren los costes de producción. Esa es la pregunta. Entonces, esa crisis de costes, ¿no se ha visto un poquito paliada, un poquito la electricidad, un poquito algo? En la última semana, nada. Nada. En esa situación. Seguimos en la misma situación, así que todo. Y esa subida de precio que vemos en los supermercados, ¿ha tenido reflejo? Bueno, ha tenido reflejo. Es muy poquito. A lo mejor puede ser la leche, los ganaderos, un poquito, pero que los precios se están manteniendo porque. Por lo que estamos teniendo de esto, pero que no corresponden al campo. En el campo se están viendo pocos precios. Bueno, pues entonces estamos. Estamos como perdidos. Siempre. Ahora mismo estamos como siempre. Estamos como siempre y estamos viéndola todo venir porque tampoco que los trigos, tú te vas a las lonjas y una semana sube, otra semana baja, está muy fluctuante. El girasol lo estás viendo que sube, sí, que está subiendo, pero es que el girasol, el precio que tiene ahora mismo que dice que tienen,
es un precio que un año normal, no, hombre, tampoco tan harto como pone, pero que un girasol, lo que no puede ser es que se esté pagando en el campo el año pasado a precios de hace 40 años. Eso no era lo lógico. Ahora te sube el gasoil, te sube todo. Es que el gasoil que hace 40 años no valía lo mismo que ahora. Y la luz tampoco, los fitosanitarios tampoco, los abonos tampoco. Entonces eso no era normal. Ahora pues estamos viendo que esto se va a ir a su sitio un poquito. Se prevé que se vaya a su sitio. Lo que pasa es que también es verdad que si los precios se van subiendo y demás, y al subir los combustibles, los abonos, los otros, pues al final el margen, lo que hay que ver es que no sea el mismo que era hace el año pasado. Dios quiere que sea más. Para el agricultor, por el mercado. Pero me estás diciendo que, por ejemplo, en los cítricos no. Nada, los cítricos. O sea, otra vez vende a pérdida. Los cítricos se están produciendo. Se están vendiendo a pérdida muchos de ellos y otros se están dejando en el árbol y se les está quitando y tirando al suelo porque no hay ahora mismo compradores ni hay precios buenos. No es que no haya compradores, sino precios que te cubran por lo menos los gastos. Y lo podemos ver, vamos, que podemos ir por la vega del Guadalquivir ahora mismo y ver naranjales enteros, naranjos que están naranja, y digo, bueno, ¿por qué tiene toda la naranja encima? Porque es que no se vende. Y van a empezar a echarle arzuelo ahora para que no tenga mucha pérdida de nutrientes y de reservas el naranjo para el año que viene. Otro cultivo que ha sido, bueno, el cultivo de moda, el que más ha subido, el almendro, también se ha resentido, era optimista las previsiones. El almendro sigue el mismo en su línea, está muy bien y demás. Hemos tenido puntos de heladas tardías, que van a dar la cara ahora, cuando ya empiece ya a fructificar y demás. Sí, las heladas que ha habido, porque date cuenta que estos días atrás ha habido temperaturas bajitas, eso puede ser que merme por el tema de helada al almendro. Y después, donde te haya caído el pedrisco que cayó el otro día, al pobrecito mío, como no tenga un buen seguro, pues ese agricultor lo va a sufrir bien. Pero vamos, que el almendro ahora mismo va bien y se está llevando bien. La primavera está viniendo fenomenal, no solamente para almendro, sino para todos los cultivos y cultivos permanentes principalmente. Y ya te hablo también un poquito de la sierra de los animales, que estamos sufriendo allí con el tema de los pinzos y demás. Pues esta primavera con agua, pues mira, la sierra y los ganaderos pues ahora mismo se han visto un poquito aliviados, porque con este agua pues vamos a tener por lo menos hierba, no como todos los años, sino a lo mejor un poquito más, porque la primavera está viniendo de agua, está viniendo un poquito más tardía de agua. Entonces eso que van a tener los ganaderos. Sí, la montanera, con el enero y el febrero tan criminal que hubo, no había nada. Solamente pues, la bellota que la que pudo haber del año pasado. Pues este año con lo que estamos teniendo ahora mismo, la floración de las encinas y el agua que está cayendo de más, pues se prevé que a lo mejor puede ser que venga un añito bueno el año que viene de montanera, si se respeta un poco las temperaturas también en este verano. Bueno, justamente nos quedamos allí en la zona de Los Pedroches. Hace poco COBA dio unos datos magníficos. El grupo había alcanzado 690, es una de las noticias recientes que quizá hay que dar un poquito como esperanza. Esperanza, 690,8 millones de euros en valor y comercialización de 1.260 millones de kilos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Un incremento del día al 5%. Bueno, tiene nueva oficina en Londres. La verdad es muy difícil dar noticias buenas del campo. Están trabajando, se trabaja siempre para mejorar, están mejorando, están viendo dónde están los errores, lo están subsanando y, como estamos viendo, está creciendo. Es que cualquier empresa, y más, sea agraria, sea cualquiera, pues lo que quiere es crecer y crecer. Y al final, pues la política que llevan ellos, pues lo estamos viendo, y cada año más que siguen creciendo. Y siguen en una buena onda. Bueno, y también otra noticia buena, yo estoy intentando hacer lo posible, porque la verdad es que el campo es lo comprendo perfectamente, que sea para ayudar mucho, porque es bastante comprensible. Otra noticia buena, que se están recuperando las actividades promocionales, las ferias, la cata de vino, ya por fin presenciales, ¿no? Gracias a Dios, capítulo pasado que estuvimos en la entrega de Mezquita de Oro, ¿no? Efectivamente, estamos volviendo un poquito a la normalidad y ya poco a poco se va retomando todo. Estamos viendo que tiene buena aceptación, que tenemos ganas de hacer las cosas y las
las cosas bien y estamos retomando todo. Ahora que si la feria de la Carlota el otro día, bueno, después de las catas, la feria de la Carlota, la semana que viene tenemos en Montoro la feria del Olivar. Vaya, que ya. Y todo poquito a poco. El otro día estuvimos en Pozo Blanco con la feria agroganadera también, que fue la semana pasada, en fin. Que se está tocando ya todos los temas y vamos retomando un poquito y ya se está viendo un poquito de más vida normal con la precaución que hay que tener, pero bueno, ya estamos viendo que se están retomando muchas cositas. ¿Qué espíritu has visto en esa feria? ¿Qué espíritu estás viendo en esta primera feria post-COVID? Bueno, lo que estamos viendo lo mismo principalmente también con la cata de vino, que ya es una aceptación y ya está hecho cátedra aquí, pero que la gente tiene muchas ganas de volver a reunirse y de ver a sus contactos y no está porque estamos con la videoconferencia y demás, que ya he venido para quedarse y son muy cómodas, pero es verdad que muchas veces el trato, el día a día y el poder sentarte a comer con un compañero, con un empresario que llevaba sin verlo físicamente por un año y medio, dos años, pues se agradece y demás. Y la gente tiene muchas ganas y se están haciendo muchas cosas nuevas y la verdad que lo viví. Buena aceptación está teniendo. Bueno, pues hasta aquí. Con un poquito de cautela, pero buena aceptación. Pues hasta aquí las noticias buenas. Ahora nos toca, para terminar un poco, hablar de la PAC. Ya que volvemos quizá a ponernos. Ha habido una prórroga, ¿no? También para. Bueno, ha habido una prórroga de la PAC, pero se prevé que para el 1 de enero de este año 2023 que viene, pues vamos a tener la nueva PAC. Ha habido Estados miembros, que algunos países que han pedido una prórroga de un año más para que llegue el 1 de enero del 24. No sabemos ahora mismo cómo está, pero se están haciendo las cosas. El plan estratégico se entregó, se lo han vuelto a mandar para acá a España para retocarlo y la cosa sigue para adelante, de verdad. Y viendo lo que es la invasión de Ucrania y viendo todo esto, se dijo mucho de que primero estaba el abastecimiento y demás, que comer y que tenemos que sembrar mucha tierra, pero que lo que ha traído Europa es que sigamos otra vez un poquito con lo verde y que no toquemos mucho de lo que se ha llevado. ¿Se ha quedado vieja la PAC antes de...? No, vieja no. Digo desde el sentido de que hay otras prioridades estratégicas en Europa. Claro, en principio, aquí en Europa estábamos para el ecologismo. Pero está la energía y parece que la energía y el campo y el abastecimiento se ha convertido en clave. Claro, se ha convertido en clave y se estaba estudiando y está en ello. Pero que de todo lo que estábamos viendo, que después de nosotros íbamos para una PAC nueva, más verde, ¿vale? No sí. Para el ecologismo, sino más verde, pues viendo la invasión, pues hemos visto que hay que comer, que primero está la comida y después lo otro, pero que luego los que están representando allí en Europa y demás, con esto de la nueva PAC, pues cuando han mandado para acá el plan estratégico de la PAC, que ya lo han visto y demás, lo que había propuesto España, pues han dicho que sigamos así, que sigamos todavía, que esto de que hay que comer, que es muy bien, pero que todavía seguimos un poquito buscando más lo verde que la comida, ¿sabes? Y entonces pues ahí donde están las diferencias con nosotros, a ver lo que está haciendo. Lo que no podemos es decir que no a todos y todos vamos a ir para lo verde y luego nos vamos a traer maíz de Brasil, trigo de Brasil, de Argentina, de Australia o de Canadá, que eso pues lo que tienen allí de fitosanitario y todas esas que todos estos productos que aquí no están autorizados, están autorizados allí, al final tú dices, bueno, yo produzco cosas buenas y de calidad y sí, se la comen otros y yo me como lo que aquí no queremos producir porque tienen otros pesticidas, otros fitosanitarios, otros abonos que no están aquí legislados y no están autorizados. Y ahí estamos en la guerra con la nueva PAC, a ver lo que viene. Ya venimos que el presupuesto pues es el mismo, pero las reducciones de la PAC, pues mínimo hace un 15% por explotación. ¿15% de importe? Eso. Esto es lo que estimamos, según los estudios nuestros de allí de Asaja, de los compañeros de servicios técnicos y... 15% estamos hablando de que... Entre un 10 y un 15% mínimo vamos a perder todo. Córdoba percibe 300... ¿Cuánto era? 300 de la PAC. No tengo la cabeza. 300 es una... Es importante, es una te pasta. Digo mínimo, eso es mínimo. Luego ya, según lo que te acoja, porque viene mucha normativa por detrás, no sabemos todavía la letra chica, pero puede ser que algunas explotaciones pierden hasta un 25, un 30, no lo voy a decir muy alto, pero que lo que viene, viene con recorte. Todo eso sería a partir del... Esto del, todo del para la nueva PAC, siempre que se apruebe, a partir del 1 de enero del 2023, cuando empecemos ya a tocar la nueva reforma. Madre mía.
Así que casi, es preocupante. Casi hay que hacer las declaraciones este año de la paz con alegría, ¿no? Casi sí, este año hay que hacerlo con alegría, sí. Madre mía. Bueno, pues entonces yo creo muchísimas gracias porque ha dado un panorama magnífico sobre cómo es la situación del campo. Solamente voy a pedir, bueno, un poco ya por confianza, ¿no? Sí. Que haga de futurólogo, ¿no? De adivino, porque ¿cómo crees que va a evolucionar y cómo crees que va a ser la campaña este año en una cosa donde todo está siendo tan extraño, saliendo de una pandemia, con una guerra, con aumento de precios, con posible bajada, con lluvias cuando no se quiera? Claro, ahí es donde voy, que el adivino. Con la bolita mágica, yo te la pongo aquí, pero en un trabajo que está dependiendo también del cielo, al aire libre, es diferente que dentro. Sí. Entonces, yo ahora mismo, pues mira, pintaba muy malamente, va muy bien ahora, estamos medio bien ahora mismo. ¿Cómo se va a presentar? Es que como no se presente bien, vamos a tener problemas gordos. Porque si no hay buenos precios, no hay buena, con lo que estamos pagando, pues la verdad que ya es peligroso y no sabemos por dónde vamos a tirar. Pero o sea se que, prevé por precios, tú lo ves en comparación con otros años, pues dices, está muy bien, pero lo que hay que ver es lo que te cuesta producirlo, que es donde está el dilema. Lo que te dije antes de los márgenes, sí. ¿Cuánto nos va a quedar? Pues el margen va a ser el mismo que el año pasado, pues lo que estamos diciendo, que aunque valga el girasol el doble, valga el trigo el triple y valga la naranja cuatro veces más, si el margen va a ser el mismo, al final estamos en las mismas. O sea, ya no es tanto por sequía, sino que los tractores, que si no llueve, los tractores en otoño vuelven a salir. Los tractores en otoño y en verano volverán a salir. Y los ganaderos seguirán aquí produciendo para nosotros y tendremos que producir carne, tendremos que producir terneros, corderos, leche, todo. Aquí esto no va a parar. Además lo vimos en pandemia, lo volveremos a ver y seguiremos así. Pero los tractores a la carretera en protesta saldrán. Seguro. Seguro que saldrán también, ya puede llover muchísimo, ¿no? Por también. Supuesto. Como esto no cambie y sigamos igual, vamos a salir pues, seguro. Pues esperemos que haya un poco de esperanza. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos esa visión general tan magnífica de en qué punto estamos y a partir de ahora, pues cada semana pues estaremos con ustedes para contarles las novedades y cómo va evolucionando esta campaña tan rara. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de verdad por la invitación y cada vez que haga falta, pues aquí estaremos. Pues no lo descartes, que contemos además por tu gran síntesis, por la capacidad de síntesis y la rapidez mental con la que ve la situación. Que muchas muchísimas gracias y bueno, a ustedes, pues solamente decirles que les esperamos para la próxima semana para seguir hablando del campo, de sus problemas, de su esperanza aquí en Agricultura Sana. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna, adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.